Muy buenas tardes, mi nombre es Ramiro Julio Beramendi Santalla. Mire, yo vivo acá por Alto Miraflores, actualmente trabajo en Entel. Soy hincha 100% del Bolívar. Mis épocas de conocer el Club Bolívar era pues cuando jugaba Carlos Ángel López, Coquirano y Urruti. Bueno, es una belleza, ¿no? Y ahí es donde la verdad me identifico con el equipo por la academia, por el juego, el toque, la pared, la clase de jugar. Bueno, yo quiero felicitarles a ustedes, al Club Bolívar, por este tipo de iniciativas que tiene, ¿no? Realmente estar acá adentro es otro nivel. Mi nombre es Verónica Bernal Valdivia, soy de Villa Copacabana, hincha desde que tengo uso de razón. Y lo gracioso de mí es que toda mi familia ha sido stronguista y me traían a la sur, pero yo gritaba por el papá. Y bueno, de todas maneras, soy feliz acá junto con todos los del Bolívar y bueno, muy emocionada por esta experiencia. Hoy yo soy Andrea Oroz-Colmos, vengo de la zona sur. Bueno, toda mi familia es bolivarista, desde mi abuelo ya tenía su carnet, obviamente yo también tengo el mío, así que toda la familia bolivarista, toda la vida. Bolivarista, bolivarista, yo soy de la cadé, yo soy de la cadé, yo soy de la cadé, celeste a morir, celeste a morir. Mi nombre es José María Vaquera, yo vengo de la ciudad del Alto, vivo en la zona Primero de Mayo. Pasa que yo llego a La Paz en el 92, desde la ciudad de Potosí, entonces me tocó escoger acá el mejor equipo. Entonces desde que yo llegué hasta ahora, yo soy hincha oficial, ¿no? Y es una prueba, feliz. Creo que los que no lo tienen, es momento, son las cosas que uno puede... ser el beneficioso, porque miren, estamos ahorita en los camarinos del equipo. Muy pocos pueden tener este beneficio. Y si uno de ustedes se anima, el próximo puede ser el que está viendo en este momento este video. De corazón, así le canto.
jugadores que tienen una obligación defensiva. Vemos a Segovia pendiente de las subidas de Yeserotti, vemos a Sampieri pendiente de las subidas de Rodríguez, tratando de bloquear esa segundo, profe. ¡Atención! ¡Se mató! Se había encontrado con un esférico perdido Gerardo Yeserotti en el área. Intentó sacar de lucro, intentó sacar de partida y ahora viene el tiro de esquina contra, y Bolívar va a tener que ser paciente. ¡Comenzó al arco! Categoría, superó a todas las áreas centrales y un puesto camino le da el gol al plantel de Bolívar. Ronald Aguino con golpe de cabeza adelanta a Bolívar en la cuenta en 25 minutos. No, hay una fe a todo el entorno de lo que es el fútbol. Yo creo que eso se tiene que terminar, ¿no? No es bueno para el fútbol que los pasapelotas terminen siendo protagonistas de algo que no les corresponde. Pasa que generalmente los pasabalones son del club dueño de casa, ¿no? Entonces, se acabó el partido en Santa Cruz, ganó Oriente 3-0. Derrotó 3-0 al Sport Boys. Y acá termina el encuentro. Bolívar asegura 3 puntos de oro, ¿ah? ¿Eh? 3 puntos de oro.